Buenas noches, amigos, ¿cómo han estado? Espero que estén bien disfrutando de este jueves, ya fin de semana, casi fin de semana. Un día más para poder disfrutar el viernesito alegre. ¿Cómo se la pasaron ayer con la plaga de langostas que prácticamente cundió una parte de la ciudad? Y más sonado que entró el frente frío, así que me imagino que la naturaleza está un poco agitada. ¿Cuáles son las noticias de esta semana? Bueno, de estos días prácticamente los más importantes que ha salido en cuanto al mundo del cómic, del cine, las series y todo lo relevante de este mundo de entretenimiento. En cuanto al cómics, bueno, pues George Pérez se dice adiós, se retira del mundo de los cómics, así lo anunció su cuenta de Facebook. Pérez hizo su debut en 1973 con Astonishing Tales número 25 de Marvel. Y en el 1980 se une a las filas de DC con The New Teen Titans. Aunque se retira de los cómics, dijo que está disponible para participar en los eventos que lo inviten. Sí, así que podemos decir que aún tenemos George Pérez para rato. En cuanto a otras noticias relevantes del mundo del cómic, IDW Publishing va a festejar 35 años de los cazafantasmas, así lo anunció en su cuenta oficial, en su página oficial, que en abril empezarán a sacarla semanalmente un cómic especial dedicado a los 35 años de los cazafantasmas. Cada cómic estará basado en las series animadas que salieron. Si recuerdan esas caricaturas que salieron de los cazafantasmas, los verdaderos cazafantasmas, y la otra serie del cazafantasmas que no me acuerdo muy bien su nombre, pues van a estar basados en esa serie, ¿sí? Prácticamente van a ser especiales que van a estar sacando, festejando los 35 años de los cazafantasmas.
Y por otro lado, Venice y el nuevo evento de DC se va a llamar Leviathan. Y este evento va a estar relacionado con un grupo criminal. Bendis ya ha estado mencionando a este grupo criminal en uno de sus cómics, en Action Comics Superman, me parece que lo han sacado. Bendis va a trabajar junto con Alex Maleev, y el mismo Bendis ha dicho que este evento va a ser monumental para el universo de DC, tanto así que Alex Maleev tuvo que pausar todos sus proyectos con los que estaba trabajando para concentrarse en el proyecto de Bendis. Así de grande está este nuevo evento de Bendis y Alex Male. Regresamos. Estamos de vuelta, amigos. Acaban de escuchar
Space Love Love Attack de Ultra Cat. Regresando a las noticias rápidas, este año parece ser que es el reboot de varias películas clásicas que al parecer tuvieron algún fracaso en el cine, o aquellas películas que fueron un fracaso en el cine. En este caso, el reboot de La Casa Fantasma, viene a través de La Casa Fantasma, y también se anunció el reboot de Robocop. El estudio MGM así lo anunció, que regresa, que Robocop va a ser la secuela directa de la película original de Paul Verhoeven, y en el cual va a mantener su elemento esencial y el tono original de la película. El director Neil Blomkamp desea agregar un elemento clave a la película, y es la participación del actor Peter Weller, quien interpretó al policía Murphy y a Robocop. Aunque Weller ya re ha rechazado volver a la franquicia de Robocop, aún no hay nada confirmado de parte de él. Sí. Weller es el. Si no lo. No saben quién es, o de plano no tienen idea, o no han visto las películas clásicas de Robocop, pues el que mutila así mortal por una pandilla. Prácticamente lo dejan medio muerto y tienen que reconstruirlo. Esta no va a estar basada directa en la película del reboot que se hizo hace años. Así como lo dijo MGM, va a ser una secuela directa de la película de Paul Verhoeven. Sí, prácticamente está borrando la anterior como si no hubiera existido, porque realmente fue un fracaso. Fueron muchos elementos que de plano no estuvieron de acuerdo, especialmente el estudio, porque no levantó lo que tenía que levantar cuando sacaron ese reboot. En cuanto a Deadpool 3, Ryan Reynolds confirmó que ya están en desarrollo en la tercera parte. Sin embargo, el estilo de película podría cambiar por las políticas de Disney. Recordemos que ya Disney prácticamente ya es dueño de Marvel completamente. Sí, así que no sabemos en qué sentido va a estar orientada la película, si va a estar para adultos o va a ser un género ya más enfocado al joven adulto, con temáticas ya familiares. Recordemos que Disney ha estado bajándole el nivel a algunas películas que se supone que debían de ser para contenido para los adultos, pues ya le han estado bajando para que sea, pues digamos, películas ambientadas para los jóvenes adultos, inclusive hasta para familias. En ese caso, eso va a sufrir Deadpool 3. No se sabe cuál va a ser el giro que este va a tener en el cine. Prácticamente, pues Disney está tomando control de todas estas películas de Marvel. Y en cuanto a la Casa Fantasma 3, ya se ha informado, ya dieron la noticia de que el elenco original de la Casa Fantasma 3 regresan. Si sí, todos los que salieron en las películas regresan, a excepción de, claro, del actor Harold Ramis, quien, si no tiene idea de quién es el que interpretó a Egon Spengler, sí, el que tenía los lentes. Lamentablemente, Harold Ramis falleció en el 2000. 14 me parece, no estoy muy al tanto de la fecha, pero falleció el actor Carl Reiss. Inclusive en el reboot de Los Cazafantasmas que hicieron de puras mujeres, se le hace un pequeño homenaje al principio de la película. Sí, ahí está una estatua de él, que es un busto de él, de una escuela. Que no sabemos, aún no se tiene idea de quién va a interpretar a este personaje de Egon, quién va a ser el actor que lo interprete, quién va a ser la persona que le dé vida a Egon. Aún no hay nada confirmado, pero sí lo que ya está confirmado es que los actores originales regresan para interpretar a sus personajes que hicieron en la película. Regresa.
Y ya estamos de vuelta en esta última parte de noticias de esta semana. Una oportunidad a Blade es lo que pide Steven Lightfoot a Netflix. Después de las cancelaciones de Luke Cage, Daredevil y Iron Fist, la última aparición de Blade en pantalla fue en el 2006 y fue interpretado por Wesley Snipes. La idea de traer a otro personaje icónico de Marvel después de las cancelaciones podría ser una buena oportunidad para Steve. Aunque Blade es un personaje icónico de Marvel, su poca participación en cine, televisión o incluso en los cómics es prácticamente nulo. Traerlo de vuelta podría ser un gran acierto para Netflix. Recordemos que Blade es un cazavampiros, que también es un vampiro, mitad vampiro, mitad humano, que prácticamente es como un mestizo entre vampiro y humano. Blade es un personaje muy olvidado por parte de Marvel. Aunque tiene su carrera, su historia, no ha sido muy explotado por parte de lo que es su industria de Marvel, prácticamente. No hay series, no hay cómics. La participación en cómics es bastante, bastante nulo. Es prácticamente cero. No ha salido ningún cómic nuevo de Blade. No han salido ni una película nueva de Blade. Está prácticamente en el olvido, a pesar de que es un personaje bastante fuerte. Si hay algunos que consideran a Blade un buen personaje de Marvel y que debía de ser explotado. Pero en este caso, pues Blade prácticamente pareciera que para Marvel no existe. Es lamentable cómo es que estos personajes están siendo a un lado. Si no están, ¿cómo podríamos decirlo? No están siendo muy utilizados, no están siendo muy nombrados. Es lamentable que Marvel se enfoque más a unos cuantos personajes y dejen olvidados a otros. Blade es uno de ellos. Y esta oportunidad, y ojalá Netflix pueda decir, sí, te vamos a dar chance de que puedas hacer Blade, con eso repunte su nivel de participación en Marvel, porque prácticamente es nulo, como si no existiera Blade. Y es una pena porque Blade también fue un incursor del cómic de Marvel, aunque sus películas fueron bastante malas, por ahí dicen que bastante malas. Esta podría ser una oportunidad para que remontara en el cine también. Sí, porque ni nombrado ni nada, absolutamente nada de Blade. Pocas noticias se dan sobre él. Bueno, pero Steve Lightfoot quiere que Blade aparezca en Netflix, que tenga su oportunidad después de que Luke Cage, Daredevil y Iron Fist fueron cancelados, desaparecieron prácticamente de su programación y que solamente quede Punisher y Jessica Jones, que son nada más dos son unos personajes. Aunque también puede deberse a que vayan al nuevo canal stream de Disney. Se van a tener. Es igual Disney. Tendría que ver si le da la oportunidad de que puedan utilizar a Blade. No lo sabremos hasta más adelante. Y a ver qué sucede con Blade. Y ojalá le den una oportunidad para que pueda regresar otra vez al cine, a las series y a los cómics. Especialmente en los cómics. Pues como sabremos, a lo mejor les digan, ¿sabes qué? No te voy a dar permiso, no te voy a dejar que explotes a Blade, porque me pertenece y por X razón, para que siga siendo un héroe de Marvel. Sí, pero ojalá le den esta oportunidad de que Blade regrese. En cuanto a otras noticias de cómics, más que nada de series de adaptativas, que es que van a pasar de cómics a las series o películas. Tenemos que a Reborn, la serie de Mark Millar y Greg Capullo, será adaptada por Netflix también. Estará dirigida por Chris McCabe y productora será Sandra Bullock. Sandra Bullock también le entra a esto de adaptar cómics a cines. Ella será la encargada de hacer prácticamente el casting para ver quiénes van a ser los personajes que van a estar interpretando la serie Reborn. Sandra Bullock parece que también le va a apostar al 100% a las series
adaptativas de cómics. Recordemos que ella no es la única, también hay otros actores que han apostado para repuntar su, digamos, su carrera en este mundo de entretenimiento del cine. Y ya para terminar, Disney confirmó la temporada 31 y 32 de Los Simpsons. Así es, Disney prácticamente dijo, vamos a continuar con Los Simpsons, pero a nuestra manera. Aunque la verdad ya Los Simpsons debieron haber terminado desde hace muchísimo tiempo. Ya su historia ya no carece en nada de gracia. Lamentablemente los actores de doblaje conocidos ya no trabajan con ellos, ya decidieron cortar relación con todo lo que tiene que ver con los Simpsons. Pero para Disney, en cuanto a mencionarlo de una manera ya más de Estados Unidos, por así decirlo, ya se confirmó que van a continuar. Ya anunciaron que va a haber temporada 31 y 32 de los Simpsons y que van para más. Aún no hay un día estipulado, un año estipulado que digan hasta aquí se terminan los Simpsons, porque para Latinoamérica los Simpsons terminaron desde hace mucho. Que eso son lo más relevante del mundo del, digamos, serie y del cine, también de cómics. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por pasarse ese ratito de noticias. Así son las noticias más relevantes, bueno, las que considero yo las más relevantes y las que pegaron esta semana. Falta ver qué va a pasar estos días, qué va a pasar el viernes, el sábado, y la otra semana nos estaremos escuchando. Así que les deseo buenas noches, que descansen, pásenla bonito y abríguense, porque aparte de ese frente frío, según se pronostica, que el domingo llega otro frente frío. Que cuídense, tengan bonito fin de semana y nos vemos. Muchas gracias a todos por escuchar. Estamos pendientes. Por cierto, si me escucharon así medio trabado es porque tengo frío. Hay frío aquí en mi cuarto. Sí, ahí está congelado prácticamente. Hay frío. Así que cuídense. Ahora sí, nos estamos viendo. Disfruten de la música. Your
¿Qué onda, amigos? Antes de irme, a ver, antes de irme, me acaban de mandar un mensaje, amigos de WhatsApp, mis cuates, preguntándome si va a ser una serie de Resident Evil por parte de Netflix. No, no hay una serie de Resident Evil por parte de Netflix. Si no hay una confirmación verídica de que Netflix está trabajando en una serie live action de Resident Evil. Un saludo a los canes locos, a mi grupo de WhatsApp, a mis cuates. No hay confirmación de la serie live action. Lo que sí salió fue un live action de Resident Evil 2 homenajeando a George Romero. ¿Sí? No hay una serie live action de Resident Evil aún por confirmar. Si en dado caso se confirma de que Netflix está trabajando en la serie live action de Resident Evil, pues ya estaremos informando sobre eso. Pero no, no lo crean, aún no hay nada confirmado, no es 100% seguro, aún no hay prácticamente nada. La noticia puede ser falsa porque en la página oficial de Resident Evil sacaron un live action, pero era por el estreno precisamente de mañana que se va a tener de Resident Evil 2 Remake que va a salir al mercado. En algunos puntos de Europa ya tienen el juego, pero para lo que es Latinoamérica, o sea, toda América, hasta mañana estará el juego disponible. A lo mejor algunos ya lo tienen y por eso es que a lo mejor se habrán confiado y habrán dicho que sí va a haber un live action de Resident Evil, pero no, simplemente aún no se confirma nada, ni siquiera en la página de Resident Evil, la página oficial de Resident Evil, han mencionado sobre eso, simplemente sacaron un live action sobre el lanzamiento del juego. Nada más, no hay ninguna serie aún por confirmar. Ahora sí me paso a retirar, ya están informado sobre este rumor, así que si sale algo que confirme que realmente hay una serie, pues ya estaré diciéndolo por aquí de la página o por el podcast. De antemano me paso a retirar. Ahora sí les deseo.